Última hora. Noticias de Estados Unidos para ti. Patriotas. Los republicanos exigen una explicación a Cassidy Hutchinson por los cambios sustanciales en su testimonio ante el comité que investigó el 6 de enero. El congresista conservador Barry Loudermilk denuncia que las grabaciones de las comparecencias de la exasistente de Trump han sido eliminadas. Amigos, los congresistas republicanos Ralph Norman y Barry Loudermilk exigieron a Cassidy Hutchinson, exasistente de Donald Trump, explicaciones por los cambios sustanciales que ha hecho en su testimonio sobre lo ocurrido el 6 de enero. Las declaraciones de Hutchinson son clave en el comité que investigó los acontecimientos de esta jornada. Loudermilk, que preside el subcomité de supervisión de la Cámara, explicó que está sobre la mesa la posibilidad de que llame a declarar a Hutchinson por el giro en sus declaraciones. La hoja de erratas y otras pruebas han sido recuperadas recientemente por el subcomité de supervisión del Comité de Administración de la Cámara de Representantes de Loudermilk, que es el panel sucesor del Comité Demócrata del 6 de enero. Pero faltan algunas pruebas clave, explicó Just the News, que tuvo acceso a los documentos con las correcciones. Por ejemplo, uno de los cambios significativos es el testimonio de Hutchinson, en el que contó un supuesto incidente entre el presidente y su chofer, luego de que el republicano le pidió ir al Capitolio. En la primera declaración, Hutchinson describió el vehículo como una limusina y ahora corrigió sus comentarios y aseguró que se trató de un SUV, un automóvil deportivo. Además, agregó que el entonces vicepresidente se abalanzó sobre el conductor. Mis apreciados patriotas, esta parte de la historia no estaba en su testimonio original del 23 de febrero de 2022, 4 meses antes de su testimonio público televisado ante el comité del 6 de enero. Luego, unos 3 meses después de su testimonio público, Hutchinson presentó las joyas de erratas para corregir el expediente e incluyó la historia que había omitido en febrero. Ese mismo mes, Hutchinson también proporcionó nuevos detalles al comité sobre este incidente en su entrevista a puerta cerrada de junio de 2022, reseñó Just the News. Cambios repentinos y sustanciales. De igual manera, en otro testimonio, la mujer contestó ante el comité que no recordaba si el día de la manifestación hubo informes sobre entrada de armas en el lugar. Sin embargo, ahora, en su rectificación señaló que hubo informes de armas de fuego en el lugar de la manifestación, leyó Just the News en la corrección. Al conocer las correcciones de al menos 15 páginas, Barry Loudermilk dijo que el Congreso necesita interrogar a la exasistente de Trump sobre por qué decidió hacer en privado cambios repentinos y sustanciales. En su testimonio meses después de haber testificado ante el comité del 6 de enero, Cassidy Hutchinson hizo cambios repentinos y sustanciales en su testimonio meses después de testificar ante el comité J6. Tenemos algunas preguntas serias sobre estos cambios, escribió Loudermilk en su cuenta de Twitter. Amigos, esta administración está atropellando nuestra democracia. En ese sentido, Loudermilk explicó a Just the News que el comité del 6 de enero destruyó o se deshizo de las cintas de video de las entrevistas transcritas que le realizaron a Hutchinson antes de su testimonio televisado a nivel nacional en junio de 2022. Por ello, explicó, las transcripciones mecanografiadas y sus erratas son el único registro oficial de las declaraciones. El congresista explicó que pidieron información a Benny Thompson, presidente del comité, pero el demócrata les respondió que no conservaron las grabaciones. Pero de acuerdo con las reglas de la Cámara, hay que preservar todos los datos, la información y los documentos que se utilizan en un procedimiento oficial, lo cual hicieron. De hecho, transmitieron partes de estas cintas en sus audiencias televisadas, lo que significa que tuvieron que conservarlas, señaló Loudermilk. Escuchen, esto patriotas. Similar fue la reacción de Ralph Norman, que detalló que no se debe pasar por alto la situación. El republicano insistió en que, a su juicio, la actual administración está atropellando la democracia. Encubrir esto es simplemente una tragedia para el pueblo estadounidense que debe quedar expuesto y tiene que haber consecuencias por ello. Esta administración está atropellando nuestra democracia, nuestra constitución, sostuvo Norman durante una entrevista con Just the News.
Los cambios en las declaraciones de Cassidy Hutchinson se dan en un momento en el que la ex asistente de Trump también ha ofrecido entrevistas en las que asegura que si Trump gana las elecciones de 2024, a su juicio, sería un peligro para la democracia. Si Donald Trump vuelve a ser elegido presidente en 2024, me temo que será la última elección en la que votemos por la democracia, porque si es elegido de nuevo, no creo que votemos bajo la misma constitución, aseveró Hutchinson durante una conversación con Jen Psaki, exsecretaria de prensa de Joe Biden. Y tú dime si no es una cacería de brujas a toda costa para sacar al titán del camino hacia la Casa Blanca en 2024. Dios bendiga a la verdadera democracia y regálame un Viva Trump 2024, porque no nos vencerán. Y continuando con las noticias, te contamos que la Cámara votó para obligar a Biden a congelar el fondo de 6,000 millones para Irán. Amigos, 90 demócratas se unieron a casi todos los republicanos para aprobar la legislación impulsada por Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores. La Cámara de Representantes votó a favor de obligar a Joe Biden a congelar el fondo de 6,000 millones de dólares a Irán, luego de las dudas sobre si efectivamente los fondos se habían o no paralizado. El proyecto de ley ahora pasará al Senado, que ya mostró anteriormente indicios favorables hacia el congelamiento total del dinero, para que no caiga en manos de Ali Khamenei en medio del conflicto entre Israel y el grupo que ocasiona caos. La votación final culminó con 307 votos a favor y 119 en contra, con solo el republicano Thomas Massie votando con la minoría. El dinero generó polémica inmediatamente después de que la administración Biden lo anunciara en agosto, argumentando que era necesario para liberar a los 5 estadounidenses que consideraba detenidos injustamente. Si bien aseguraban que los fondos podían utilizarse únicamente para razones humanitarias, y lo irónico, mis amigos, es que Irán había dicho que lo iba a usar como ellos quisieran, el Congreso le pidió casi de forma unánime a la Casa Blanca que vuelva a congelar los fondos, con republicanos y demócratas escribiéndole al presidente para que no permita que Irán disponga de esos fondos. En la misiva, los legisladores conservadores rechazan la explicación oficial de que este dinero solo puede ser utilizado para ayuda humanitaria, argumentando que, gracias a ellos, el régimen de los ayatolás puede reasignar otros fondos para apoyar a grupos que ocasionan caos. La senadora Marsha Blackburn, una de las firmantes, subrayó que dada la implicación de Irán en los atentados de Hamas, Biden debe congelar inmediatamente la transferencia. Patriotas, el ex-speaker de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ya había expresado con anterioridad y como una de las medidas prioritarias a tomar por parte de Estados Unidos de América, la paralización de la entrega del dinero. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.